Después de 15 días de ocurrido el derrame de petróleo en el kilómetro 237 del ramal norte del oleoducto norperuano en Loreto, especialistas del Ministerio Público verificaron el impacto causado al ecosistema. Con la ayuda de un dron, el equipo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto realizó la toma de muestras y registro fotográfico y video de la zona, ubicada en el distrito de Manseriche, en la provincia de Daten del Marañón. Se dispuso la continuación del plan de contingencia y la recuperación del crudo que fue interrumpido por el conflicto socioambiental y que pone en riesgo la salud de las comunidades de influencia. Esta acción se logró a partir de las coordinaciones lideradas por el Ministerio Público con las autoridades de la comunidad nativa Nuevo Progreso Saramiriza, que permitieron que las comunidades de Jerusalén y Nueva Alianza garanticen el ingreso de las autoridades, tras varios intentos fallidos de negociación de otras instituciones.